El Basque Gandía no encontró en ningún momento rival contra el Begastri. Otra victoria del equipo de Quique Roig, marcha triunfal de los gandienses que están convirtiendo la Liga EVA en un auténtico monólogo. Así es, 80-45 ganó el equipo de Quique Roig, ahora analizamos el partido. Además tenemos ese derbi, el Gandía y el Tabernes, reparto de puntos y hablaremos de la victoria de Players de Gandía. Comienzan los deportes y Santi, el equipo de Quique Roig, que bueno, ganó fácilmente contra el conjunto murciano del Begastri en un partido con poca historia, la verdad. Sí, además en un encuentro en el que prácticamente participaron todos los jugadores en el ataque, Kevin Navarro fue el máximo anotador con 16 puntos, 12 puntos para Javi Rodríguez, pero es que el resto estuvieron aportando cada uno lo suyo. Hay un total de 4 jugadores por encima de los 9 puntos y como decíamos, hasta 10 miembros de la plantilla anotaron, participaron de alguna forma en el encuentro en el que no hubo un jugador que destacara de forma rutilante por encima del resto. Sí, porque estuvo todo muy repartido, los 16 de Navarro, los 12 de Javi Rodríguez, los 8 de Nesevich y todos los demás tuvieron sus minutos, sus puntos, incluso hasta un canterano que también tuvo protagonismo en el sábado, como fue ese jugador Adrián Costa, que estuvo en la cancha 4 minutos. Una de las noticias alegres de ese partido, que encumbra al Gandía en la primera posición, tiene 3 victorias por encima del segundo clasificado, que es el Jóvenes de Almásera, 9 victorias, 4 derrotas para este equipo, mientras que el Valencia es el tercero en discordia, ya está a 4 victorias del Gandía. 8 y 5 es el balance del conjunto valencianista. El Gandía ha empezado la liga como acabó el año, ha empezado el año como terminó el 2013 y es arrollando en una competición que parece destinada a colocarle como primero al final de la fase regular. Bueno, pues siguiendo con la ronda de entrevistas, hoy es el turno para escuchar a Bob, es el jugador, el pívot holandés que tiene el Basque Gandía, que nos decía esto respecto a la victoria. Sí, 35 puntos, sí, muy fácil. Ellos faltan los dos jugadores mejor de puesto de equipo y sí, hemos ganado muy fácil desde el principio con 35 puntos. Bueno, esta temporada estamos muy, muy fuerte y ellos están último. Y faltan dos mejores jugadores de equipo. Y ya, desde el principio hemos ganado. Es fácil como este, ¿sabes? No puedo decir más. Es el primer partido de este año. Y el entrenador, ¿sabes? Tenemos que ir a matarlo otra vez, ¿sabes? Como el año pasado. Y bueno, sí, hemos hecho eso y ya, somos libres. Este chico mide 2'12". La pregunta es, ¿te has subido a un taburete para hacer la entrevista? O no, la cámara la has notado que está a la altura, ¿no? ¿A la altura? ¿Cuál es el truco? Se ha tenido que sentar en la silla porque ya no daba para más el techo de la tele esta 2'12", mañana. No te digo nada. Bueno, pues el Basque Gandía, que vuelve a repetir partido, será esta semana en casa precisamente contra el Benidorm de Darius Dimelton. El Benidorm que se ha deshinchado en las últimas jornadas pese a ese gran refuerzo del exjugador de ACB. Pero bueno, repite el Basque Gandía en casa el sábado a las 7:30. Bueno, pues tenemos un aliciente. Middleton, exjugador del Manresa del Barcelona, es uno de los puntos de interés de ese partido. Ese y ver si sigue la racha. Bueno, y además del baloncesto, nuestras cámaras de Deportes con R han estado este fin de semana en el primer derbi de 2014. Ayer, estadio Guillermo Laue, Gandía Tabernes, reparto de puntos. Y hablando de rachas, se rompe la racha de derrotas y se rompe el maleficio de Ufarte. Efectivamente, que pronosticó que el Gandía encadenaría 8 derrotas consecutivas. Es gracioso, estuvo ahí Ufarte, pero justo en el último partido ha ido a romperse ese maleficio. La verdad es que tenía Ufarte las de ganar porque le dio un vistazo al calendario y vio la que se le venía encima al Gandía, que consiguió al final un empate que, por otro lado, trastoca los planes del equipo de Miñana. Así es, en un partido donde se adelantó por parte del conjunto gallero Manolo en el minuto 48 y Seral, por el Gandía, que ya estaba recuperado, se encargó de poner el partido en tablas, aunque el Tabernes, bueno, pues falló una pena máxima. Sí, está agafado, la verdad. El Tabernes en los últimos 3 o 4 partidos no le están saliendo las cosas. Puede o podría haber sumado muchos más puntos, pero por fortuna para el Gandía no tuvo suerte en ese lanzamiento y el equipo de Rafa Gomar sumó un puntito que, aunque no arregla en nada
la situación, porque el Gandía sigue en el puesto 15 con 10 puntos y está a tan solo uno del penúltimo, y el antepenúltimo, pues por lo menos le permite comenzar a pensar en que la mala racha ha terminado y que a partir de ahora pueden encadenar alguna que otra victoria consecutiva. Bueno, pues ahora hay que destacar que ahora mismo el Tabernes ya no es el primer equipo mejor situado de la SAFOR, porque es del Playas de Gandía de Chesa, del que ahora hablamos, pero hoy ha estado aquí en Deportes con R Diego Miñana, que es el técnico del Tabernas, y el hombre estaba bastante fastidiado esta mañana, Santi. No es para menos. Sí, bueno, la sensació que tenim és de que més que han guanyat un punt, que han perdut dos, no? La jugada que tu dius, el penal, és la jugada quizá més determinant, perquè bueno, d'haver marcat m'imagino que haurien guanyat el partit, però bueno, jo crec que abans, independentment del penal, van tindre ocasions per a poder tancar el partit, no ho van fer, i bueno, i en el futbol pues, hi ha una màxima que normalment es compleix, que és que el que perdona paga. Bueno, y hablamos del Playas de Gandía, que ayer encadenaba su quinta victoria consecutiva en el campo del Castellonense. Ojito al equipo de Chesa, se ha puesto a 6 puntos del Alginet, que va tercero, y se ha puesto a 8 puntos del segundo clasificado. Bueno, que se ha metido otra vez en la lucha, sí que es verdad que tiene que seguir sumando, pero poco a poco, ya ves lo que ocurre con la Liga de los Tres Puntos, el equipo de Chesa vuelve otra vez a hacer, como dicen en ciclismo, la goma. Ahora está, ahora no está. Vamos a ver si es capaz de mantener esa línea y seguir cerquita de los puestos de ascenso, que es lo que le da vidilla. Es verdad que se impuso 0-3 al colista. Bueno, y además fue importante la victoria de ayer, con goles, por cierto, de Salva Costa en el 44, de Eloy Pomar el 0-2 en el 75 y de Bruno en el minuto 88 de partido. Buen encuentro para el conjunto de Chesa, que esta semana, bueno, pues ya prepara el derbi desde hoy, porque el sábado en el Municipal de la Vidina tenemos otro derbi, el que van a disputar el Tabernes y el Playas de Gandía. Veremos cómo sale el resultado para el equipo gandiense. En un derbi puede pasar cualquier cosa, aunque aquí ya sabemos cuáles son las tendencias. El Tabernes va un poquito a menos y el Playas parece que vaya un poquito a más, pero en 90 minutos de derbi esto no cuenta. Y vamos a estar atentos durante la semana a ver cómo preparan los dos partidos ese gran encuentro. Y hablando de derbi, Santi, aprovechamos para recordar que mañana en Deportes con R hablaremos de otro derbi, el primero del año en Primera Regional, partidazo entre el Xeraco y el Portuarios 0-2. Victoria para el conjunto de Paco Orquín. Mañana nos centraremos en este partido, pero ahí está el Portu, más líder que nunca. Sí, me hizo gracia ayer uno de los posts del gran Kiko, poniendo que se aburría en el viaje de autobús. No sé si vendría de Cuenca. Pero el derbi cerquita, 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 y la victoria del Portuarios, la verdad, que hace que todo el mundo en la barriada Grahuera esté soñando ya con el ascenso. Bueno, y esta semana hablaremos también del kilómetro vertical. La parte deportiva dicen que están contentos, que ha sido un éxito, y la anécdota y la gran preocupación en la mañana de ayer fue la de un senderista, un competidor de Valencia de 67 años, quien sufrió un ictus, fue trasladado en helicóptero a Valencia y nos dio un gran susto a todos. Sí, la verdad es que todos los participantes. Me consta que además al acabar la prueba todo el mundo quería saber cómo estaba el compañero, que sigue bajo tratamiento y que desde luego fue el punto, digamos, negativo de la jornada, con ese espectacular rescate y sí, la llevada hasta el hospital en helicóptero. Bueno, pues lo iremos contando en los espacios informativos y el miércoles repetimos programa especial del Kilómetro Vertical. Mañana volvemos. ¿Qué?